O a la no inclusión de Argentina como país emergente provocó un cimbronazo financiero. El dólar escaló a un nuevo máximo. Efra, ¿cómo viene el tránsito? Está habilitada la 9 de julio en toda su traza, pero los manifestantes ahora están marchando por Córdoba. Están a altura Tribunales, Córdoba y Talcahuano. En Córdoba y Maipú está habilitada la traza también. Qué historia esta, ¿eh? Qué poco sabemos en general de economía. Qué poco se puede confiar incluso hasta en los que son economistas, porque son bastante pifiatuti, ¿viste? Y cuesta encontrar también economistas, con toda la onda lo digo, porque debe haber un montón que sí lo son, por ahí me cuesta descubrirlos, que terminan, me refiero a los economistas que hablan en los medios de comunicación, ¿no? Son pocos los que terminan no jugando para nadie. A la larga ves que terminan jugando para alguno. El mejor de todos, creo yo, en los últimos tiempos, que ya falleció hace no mucho, fue Tomás Bulat. Tomás Bulat. Que explicaba de una manera... El pibe perfecta. Está arrancando, ¿no? Sencillo para explicarlo, entendíamos todos, ¿viste? Era muy bueno. Pero el pibe también anda en esa. Sí, el hijo continúa en el equipo Bulat. Se llama el emprendimiento que tienen, con presencia en medios, y continúa de alguna manera la tarea. Lo que tienen los economistas es una gran tentación hablar del futuro. Y ahí estamos en complicados, porque a veces nos gusta que nos cuente qué nos está pasando hoy también, que nos expliquen lo que nos pasa hoy. Para entender un poco más cómo está la cosa, insisto, estamos tratando el tema, otra lluvia de inversiones pasada por agua, obviamente esto estoy leyendo de un portal. A pesar de todas las medidas del gobierno a favor del sector financiero, la decisión de la Banca Internacional de no elevar a Argentina a la categoría del país emergente golpeó con fuerza en los mercados. El dólar subió a 16,54. Del otro lado está Claudio Lozano. Lo que me gusta de poder hablar con él es que no solamente es crítico de este gobierno, sino que también era crítico del gobierno anterior. Por lo tanto, podríamos nombrarlo en todo este juego que estamos planteando de la imparcialidad, por así decir. Lo podríamos poner en un lugar en el que deje una charla un poco más rica y no tan sectorizada. Más allá de su historia como político y demás, que cada uno tiene su gusto, pero me parece que está bueno poder hablarlo con él. Claudio Lozano, economista y ex diputado nacional. Claudio, ¿cómo estás? Flavio Azaro te saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, Claudio, bien. Te voy a pedir algo que para mí es vital a la hora de hablar de la economía o de noticias que tengan que ver con esto de se disparó el dólar, no se disparó el dólar, que es que tratemos de hacerlo para todo público y no solamente de gueto, de tipos que sepan, tecnicismo. Si yo te pregunto en cuánto influye esto, el tema de tomar la deuda también a 100 años, en el día a día, ¿cómo nos podés explicar la realidad económica en base a esto que estamos contando ahora? Desde tu lugar. Mira, yo creo que lo que ocurrió en la bolsa y el movimiento cambiario tiene vínculo con una suerte de búsqueda por parte del gobierno de una señal positiva desde el lado del sistema financiero internacional, concretamente de la consultora esta Morgan Stanley y la modificación de la categoría de Argentina, y creo que al no producirse y al aparecer argumentos que por un lado hablan de los límites de las medidas que se han llevado adelante y en todo caso la puesta en cuestión de la viabilidad social de alguna manera de la propuesta macrista, me parece que eso desató cierto movimiento de toma de ganancias y de deslizamiento cambiario. No me parece que sea algo que se vaya a sostener en el tiempo. Me parece que es una cosa muy coyuntural ligada a este hecho en donde el gobierno además cometió la torpeza, una de las tantas, de hacer una suerte de sobreactuación en la búsqueda de ese objetivo que es haber emitido ese bono estúpido a 100 años, pagando la tasa más alta de todas las operaciones que en este sentido se hayan hecho en el planeta, para ver si de esta manera le recategorizaban, recategorizaban al país de una definición a otra, cosa que es lo que terminó no ocurriendo y produciendo este impacto
en la bolsa y a nivel cambiario. Pero digo, me parece que sí tiene que ver una cosa con la otra. No me parece que este movimiento cambiario y de la bolsa sea algo que se vaya a ir dando, se vaya a sostener en el tiempo. Se pasó ahora y creo que se va a estabilizar. Claudio, cuando hablas del bono, inevitablemente uno piensa en la deuda externa. Vos conoces mucho el tema, la has estudiado mucho, y el gran público tenemos muchas veces desacoplado el concepto de deuda externa y la importancia que tiene eso en la economía nuestra cotidiana. ¿Cómo nos podés contar la importancia que tiene la deuda externa en un país como la Argentina y lo que ha significado y el peligro que puede significar este tipo de movimientos? Mirá, en principio lo obvio, ¿no? Cuando uno habla de un bono a 100 años, está hablando de que está comprometiendo la realidad de múltiples generaciones. En segundo lugar, lo estamos haciendo en el marco de un endeudamiento argentino que lleva ya 40 años, creciente endeudamiento, y que ciertamente le ha implicado a la Argentina una suerte de cáncer que se carcome recursos públicos que necesitaríamos para el desarrollo productivo y para las inversiones de infraestructura y social que el país requiere y que no las hemos tenido. La verdad que más bien uno en un país como Argentina debiera pensar que la expectativa de un gobierno debiera ser poder terminar con el problema de la deuda y lo que esta deuda nos genera, y no como la deuda en un país ya endeudado en la clave de su política económica. Porque digo, acá está el bono a 100 años, pero esto corona un proceso y una lógica que empezó en el 2000, a comienzos del 2016, luego del acuerdo con los fondos buitre, donde durante el año 2016 tomó 52 mil millones de dólares de deuda para sostener este esquema de política económica, y cuando digo sostenerlo sin que esto implique que haya inversiones asociadas a ese proceso de endeudamiento. Se utiliza para sostenerlo macroeconómicamente, pero no para sostenerlo en términos de desarrollo productivo. Claro, bicicleta financiera, especulación, fuga de capitales y demás. Exactamente. Claudio, vos fuiste diputado y conocés bien el funcionamiento del Congreso. Pero solo digo, además de los 52.000, en los primeros seis meses de este año son 28.000 millones más. Claro. O sea, estamos hablando de 80.000 millones en 18 meses, 149 millones de dólares por día. Una locura. Han tomado de deuda estos señores desde que asumieron. Y vuelvo a insistir, no hay atado a esto inversión productiva, ¿no? Te agrego un elemento, puede ser con la cuestión política. Decía, vos pasaste por el Congreso como diputado. Si uno mira la Constitución, el artículo 75, lo debes saber de memoria, le corresponde al Congreso de la Nación el arreglo de la deuda externa. ¿Qué pasa ahora con esto? Por esta razón nosotros estamos haciendo una presentación judicial con el tema del bono a 100 años, sí. Porque casualmente esto no está autorizado por el Parlamento. El Parlamento Nacional autoriza el endeudamiento del año 2017 a través del presupuesto. En el presupuesto, en el artículo 34 y en el anexo que le sigue, todas las operaciones de endeudamiento que hay definidas no exceden los 4 años. Por lo tanto, esto es absolutamente nulo. La Ley de Administración Financiera dice con toda claridad en el artículo 60 que toda aquella operación de endeudamiento que no sea autorizada por el Parlamento Nacional vía presupuesto o vía una ley especial es nula. Y amén de esto, además, como si esto fuera poco, este bono que emitieron de deuda a 100 años no dice para qué se hace esta emisión, qué destino va a tener esos recursos. Y en realidad la Ley de Administración Financiera establece con claridad que no puede emitirse una deuda para financiar gastos corrientes, tiene que haber precisión para otro tipo de gastos. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo una presentación judicial para declarar nula la operación, y en segundo lugar estamos presentándole tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores un petitorio para que se hagan cargo de su función,
Son ellos los que deberían desautorizar la operación del Ejecutivo. Claudio, para llevarlo otra vez al terreno más llano y para que lo entienda cualquiera que esté escuchando, la respuesta del gobierno llegó desde un comunicado de Marcos Peña que colgó en su Facebook y que dijo textualmente: endeudarse a largo plazo y con interés bajo es ser responsable y cauteloso con el manejo de nuestras finanzas. Para que entienda cualquiera, un país de la región, cualquier país de la región, Bolivia, Uruguay, Chile, ¿qué interés? Cuando toma deuda, ¿a qué interés lo hace? ¿A qué plazo lo hace? ¿Y cuál es el interés que tomó Argentina en esta en este bono a 100 años? En este bono a 100 años tomó una tasa del 7,91%, que para operaciones de esta naturaleza, porque uno tiene que compararlas con otras operaciones similares a 100 años, donde el único país creo que de la región que ha tomado en este sentido es México. Después hay otros países como Irlanda, bueno, hay una empresa brasileña que es Petrobras que ha tomado en ese mismo plazo y demás, pero digo, la tasa que pagó Argentina es la tasa más alta de todas. Nadie pagó tanta tasa como Argentina. Así que, en todo caso, acá lo que se quiso dar es la idea de que Argentina podía financiarse a largo plazo. Tasas bajas no hay, somos la tasa de interés más alta en operaciones similares, de todas las operaciones que se han hecho a nivel internacional, ¿no? Claudio, muy claro, como siempre. Te mando un abrazo grande. Igualmente, hasta siempre. Claudio Lozano, economista, ex diputado nacional, aquí en Latina, aquí en Azaro al Horno. Reviví las mejores entrevistas en nuestro canal de YouTube, Radio Latina 101.1.